Partido Socialista, dígame. Hola, buenas tardes. Llamo de nuevo otra vez, soy José Antonio, el alcalde de Jun. Ah, sí, bien, le voy a pasar. Es que antes he cortado. No cuelgue, que le paso. Hola. Soy José Antonio, el alcalde de Jun. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Antonio? Sí, mira, era para ver cómo podíamos hacer el proceso de la verificación de las firmas. Mira, pero tú mañana votas las firmas. Hoy. Queremos verificar hoy. Para que estén a tiempo del Comité Federal, sí. Me tienes que dar un segundo, porque es que hoy no hay nadie. Quiero decir, ¿sabes? Se me puede llamar en un día. La sede hoy está cerrada, José Antonio. Pero vamos a ver, yo es que llamé ayer y antes de ayer diciendo que la entregaba hoy a las 8 de la mañana. A las 8 he llamado y me ha dicho el vigilante que no había nadie. Me ha dicho que llamara a las 9. A las 9 he llamado y no había nadie. He vuelto a llamar a las 11 y me ha dicho que no había nadie. No, escúchame, vamos a ver. No. Yo tengo la información y me tienes que entregar mañana. No, perdona. Era como no, que no se pueden entregar las firmas sin verificar. Yo quiero que las firmas estén verificadas para que el comité. No, claro, eso por supuesto, todas las garantías, no tienes duda. Vamos, garantía, claro. Registro, responsable de firmas, todos. Pero sobre todo la verificación de la firma, antes del Comité Federal, si no, ¿qué sentido tiene? Si somos capaces de verificar las firmas. Para las primarias, cuando se presentó Pedro, Marina y Tapia. Cuando se presentaron las firmas. Porque sé que tenía una máquina que veréis que la han cortado. Claro, ha cortado. ¿Está claro? ¿No quieren verificar? Otra vez. No, sí, llamamos todas las que quieras, pero que en el momento en que he dicho lo de la verificación, se han asustado. Bueno, no quieren que verificamos la firma. Estamos el partido.